Hello, hello, good evening, Amilcar. Oh, Lexi, can you hear me? Because I don't know what is happening with your microphone, but I can't hear you. Lexi. Okay, we're. Oh, now I can hear you. Let's see. Can you try saying something? No. Ah, this is still not working. Let's see. Sometimes this happens in Zoom. Try to mute yourself because I muted you, sorry. Hello, good evening. Yeah, I can hear you now. Thank you, Amilcar. Good Okay. evening. How are you? Very nice, thank you. I'm glad to hear that. Okay. I'm glad to hear that. Oh, here we Thank you, Liz. have Marjorie, Dina, Diego, Ailey. Okay, good evening, everybody. How's it Thank you. going? How's it Good going, evening, guys? teacher. Very nice, Fine, very teacher. good. Fine, thank you. Great, great. I just love it. It's a pleasure to see you again. Yes, it's always a pleasure to be here with all of you. Did you have a good weekend? Very nice, very nice. Yes, teacher, it's very nice. Nice. I'm glad to hear that too. Oh, qué bueno, chicos. We're about to start. We just need to wait just the rest of the class. But I'm really happy to know that you had a really good weekend. Wow. Some of you had really good plans. Do you remember that we were Yes, talking teacher. about it? Yes. Yes. Okay, welcome to everybody who is joining Amilcar us. is going to El Congo again. Yes. Oh, nice. Yes. I went to Congo and it was very beautiful. Good, good. Invite me. Yes. We came to invite you and we can go together with my wife. Love that. We're Okay. more than classmates, we're friends. Okay. We came Good. together. We came together. Yes, We nice. can go together. Nice. Welcome to everybody who is joining us. Good evening. We have here, hi Lily, hi Maria Jose. Hi, teacher. It's so nice to see you. Nice to see you again. Yes, guys, I'm so happy because you are almost done with these classes of pre-intermediate three, guys, almost in intermediate. Wow, I'm so Really? proud of you. Yes, almost Excuse there. me, teacher. See? Today I have received a confirmation about the document Oh, your certificate? in my email. Great. Yes, in my email. I believe it's okay. Good, good, nice. Okay. Yes, as I understand, most of you have been completing the platform. So, Yes, congratulations. I have finished. I have finished for 100%.
good. Because, because my partner, they help me. So, nice. That's why we have a great community. Thank for Eric Fernandez, Maria Jose, and everybody have helped me. Thank you. Thank you. Oh, you're such a good team. Thank everybody, you're such a good team. You all can work together. So, good job. Okay, guys. Creo que la mayoría, he estado viendo, la mayoría tenemos un 80% o más en la plataforma. Déjenme decirles de que estoy muy orgullosa porque hemos estado completando todo súper, súper bien. Ahora, a los que todavía no hemos terminado la plataforma, nos hacen falta cositas, continuemos. Please keep going, porque ya para hoy, si es posible, tenemos que tener todo completo, con un 80% mínimo. Entonces, he estado viendo la mayoría de ustedes, están súper bien. Ahí tal vez solo son como unas dos personitas, pero nada de qué preocuparse. Si hemos tenido problemas con el examen, de hecho, hoy lo vamos a estar viendo por si tuvimos dudas, si contestamos algo bien, pero tenías esa duda en tu cabeza, no sabías si estaba bien o no salió así de la nada. Suele pasar, a mí me pasó muchísimo. Entonces, hoy vamos a estar viendo y haciéndolo todos juntos. Preguntas, questions, anything you would like to share with the class, please go ahead. So, before to start, because we are 13 participants already. Wow. Guys, you're so on time. I just like it. Okay. Antes de continuar y de comenzar, tenemos preguntas sobre algo de la plataforma. Nos gustaría hacer una pregunta, algo, encontramos algún error por ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Teacher, yo tengo una pregunta. A ver, Lily, please go ahead. Al final dice que puedes ver tu diploma. Entonces mi pregunta es, ¿ya no lo van a dar en físico? Ah, muy buena. Uy, ya no me vi. Ahí estoy. Muy buena pregunta, Lily. De hecho, eso de físico todavía no estoy segura porque no sabía esa parte, pero con mucho gusto te confirmo a más tardar mañana. Yo pregunto y ya que ellos me digan si es que también les van a dar un diploma en físico o ya no. Yo se los haría saber a más tardar mañana. Así que sí. Thank you. Thank you. Okay, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, sure. ¿Sí, Amilcar? Sí, yo he sabido de que, con respecto al diploma, al llegar al 80% o más, el diploma es generado en PDF. Entonces hay que descargarlo, aunque he tenido un poco de dificultad en descargarlo porque lo envía como que a online, algo así, no sé cómo. Pero la cosa es de que yo he ido a un ciber y en teoría me han hecho ahí un poco de ayuda porque lo que han hecho es como bajarlo a Word y en Word modificarlo, o sea, como ampliarlo e imprimirlo. Entonces, así es como yo lo tengo ya impreso en cartoncillo, o sea, yo ya lo tengo en físico, pero así. Incluso en cartón. Y abarcando lo que son las firmas, porque eso es importante. Sí, es muy importante. Gracias, Amilcar. Lo que pasa es que en los módulos pasados daban un mensaje que ya habíamos pasado que podíamos pasar a oficinas a recoger. Ah, eso es nuevo para mí. Sí, eso es nuevo para mí. Ajá, entonces, por eso preguntaba yo, porque eso de imprimirlo, o sea, en los módulos anteriores no aparecía eso, hasta este, que uno lo podía imprimir. Siempre decía que era en físico, pero me pregunté. Ajá. Sí, no, de todas maneras, yo voy a preguntar porque en el caso de Amilcar, pues mucho que mejor ahí vas a tener doble certificado. Sí, hasta ahorita ya tengo los 6 certificados, creo. Uf. 6 diplomas ya los tengo del primer módulo hasta este último. Todos impresos. Todos impresos los tengo. Impreso. Ajá. Sí.
Muy O sea bien. que ahorita yo podría decir, he sacado el básico en esa Sephora y aquí están los 6 diplomas que tengo, pero ya los imprimí y los tengo guardados en un folder. Muy bien, muy bien. De hecho, está excelente, pero Sí, yo pues pienso y creo de que tienen respaldo, pienso yo. no, sí, claro que Sí. tienen respaldo porque tienen los sellos, tienen las Sí, firmas, que eso es lo más importante. Así que ahí don't está. worry about it, porque Okay. si yo llegamos a confirmar que sí les van a dar el diploma en físico para este curso, entonces mucho que mejor porque vas a tener doble diploma. Ah, okay. Sí, si se te arruina uno, pues ya tienes el otro. Así Okay. que estará bien. Okay, Pero excelente. sí, good. Thank you for those questions, suggestions. So, good. Okay. Somebody else would like to ask something about the platform or about the classes? I don't know. A question so far? No? Should we start? Okay, good. Okay, so now officially welcome everybody. This is our almost last class because tomorrow we're gonna have our final class. So, Tomorrow? yes, tomorrow. Tomorrow is the final. Yes, it's the Oh my final God. one. Why? Yes, we are almost done. Oh my God. I'm sorry. Yes. I'm Oh, sorry to hear yes. that. Yes, I'm gonna miss you all. But also, I'm so happy because you are gonna keep practicing English and you are gonna continue learning more Okay. vocabulary. Yes. Yes. Okay, guys. So, I've seen that most of you have been completing this part, that is the final exam, the final test. Okay? Sé que la mayoría de nosotros ya lo completamos, ya pasamos por esto, pero la idea es, para los que todavía no lo han completado, lo vamos a revisar y para los que ya lo completaron y tuvieron algún problemita, alguna confusión, lo que sea, entonces aquí lo vamos a ir viendo. Questions, anything that you would like to share, if you found a mistake or something related, please just let me know. Si encontramos algo que no nos cuadró, de hecho, aquí hay una palabrita que me gustaría preguntárselas después, creo que es aquí, oh no, no es en esta parte. Ok, pero luego les voy a preguntar la palabrita. Entonces, así que necesitamos estar enfocados para comenzar. Muy bien, ¿estamos listos? Ok. Entonces, para esta parte, este era un listening. Comenzábamos escuchando. Aquí tenemos dos oraciones. Las primeras dos preguntas donde dice where's excuse or where's invitation son de la primera conversation. Are related to the first conversation. And then we have Rita. These two questions are related to the second conversation. Así que tenemos en total cuatro y una sola conversación. Vamos a escuchar este audio para recordar de qué trataba y luego vamos a contestar las preguntas todos juntos. Si tienes una pregunta, lo que sea, por favor, interrúmpanme porque para conocimiento ahí estamos. Así que comenzamos escuchando. Let's listen. Oh, creo que tenemos some technical problems. Oh, no. Maybe if I do this, this will help. Ay, 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 ay. Okay, welcome to everybody who is joining us. Puedo ver algunas caritas nuevas. Okay, let's try it again. Listen to two telephone conversations. Check the correct information. One.
Hello? Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry? Great! What time on Saturday? Well, we want to start around 6 in the evening. Oh, no. I start work at 6. I have a part-time job in a restaurant. Oh, that's too bad, Wes. Well, maybe another time. Yeah, I hope so. Thanks for thinking of me. Bye. Bye. Okay, ahí tenemos the first conversation. Vamos a ponerle ahí pausa porque vamos a responder las preguntas de la primera conversación, que es primero the invitation and the excuse, porque lo invitan, a Wes lo invitan, pero también él da una excusa porque no puede ir. A ver, sabemos quién es aquí the first volunteer who would like to tell me what was the invitation, what was it about. ¿Era en la playa? ¿Era un cumpleaños? A ver, Eric, please say it again. Beach party. Ay, thank you. Era una beach party. Sí, era una fiesta en la playa. Ay, interesante. Thank you, Eric. And then we have the excuse. Let's see. Who's the brave one to tell me? What was the excuse about? He's at work at 10 p.m. Ah, ¿será? Thank you, Marjorie. Sí, las dos están súper bien. Thank you. Entonces, aquí teníamos, entre las invitaciones teníamos la fiesta en la playa, teníamos la fiesta de cumpleaños, una cena en un restaurante. ¡Qué fancy! Y también ir a nadar. ¿En la noche? Bueno, puede ser. Y la excusa, que Amy y Terry iban a estar ahí. Como que no se llevaba y él podría haber dicho, Amy and Terry are going to be there. Ellos van a estar ahí, pues yo no los quiero ver. También es una excusa, pero no era la excusa correcta. ¿Qué no le gusta el teatro? El teatro. Ajá, he doesn't like going to the theater. Esto no tiene sentido, ¿verdad? This doesn't make sense. Porque no estábamos hablando de ir al teatro. Estábamos hablando de ir a la playa. De ir a la playa. Exacto, Marjorie. Entonces, no, esta, no. Pero dice, he starts working at 6 p.m. or 6 o'clock. Ahí esa sí era. Él comenzaba a trabajar a las 6 en punto de la tarde. No, entonces no podía ir por trabajo. Y none, o sea, ninguna de estas era la correcta. Pero no, sí era una de ellas la correcta porque era que comenzaba a trabajar a las 6 de la tarde. Muy bien. Estamos listos para la siguiente parte. Déjenme ver, me han estado escribiendo por acá. Oh, que si podría repetir. Ok, yes, of course. Let's see, I'm going to try to write it here just to make it clear. Ok. Podríamos decir, para decir que eso no tiene sentido, that, eso, ¿verdad? Does, y aquí es, that doesn't make sense, así. That doesn't make sense, eso no tiene sentido. O si lo quieren hacer un poquito más formal, también se puede. That do not, recuerdan esto, ya es más formal, un poquito así más, sin contracciones, make sense. Uy, ay, esa no era ahí, así. Y hay personas que también le podemos meter también algunas palabras extra, por ejemplo, si te emocionas mucho y están diciendo, eso no tiene nada de sentido. That doesn't make any sense. Así.
Pero eso no tiene nada de sentido. That doesn't make any sense. Así, con emoción. Entonces, ahí tenemos prácticamente es el mismo significado, es la misma estructura, la misma oración, pero para decir que no tiene sentido. Me encanta que me pregunten estas cosas porque sí, lo usamos bastante en la vida diaria. Entonces, cualquier cosita que me escuchen ahí, que quieran que se los escriba, con gusto. Con gusto que aparece esta. That doesn't make any sense. No tiene ningún sentido. Sí. Okay, that doesn't make any sense. Okay. Eso, thank you. You're welcome. Thank you everybody for asking. Okay. Let's continue. Lexi, I was here. Okay. Let's move on to the next conversation then. And here we have Rita, right? Rita. Here we have some options. Baseball game, basketball game, dance performance, play. And then, well, we don't have any question here. So we need to be really careful at the time to listen. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos al tiempo de escuchar para poder entender qué es lo que nos quieren hacer responder acá. Así que, ready? Vamos a escuchar. Ay, creo que estos segundos que se tarda está cargando. Me atrevería a decirlo. Si es que es así. ¿O se quedó? Vamos a ver qué tal acá. Ay, 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 ay. Sí, creo que se quedó. Ah, vamos a darle refresh then. Ay, 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 ay. Son cositas que pasan. Listen to two telephone conversations. Bye. Bye. Ah, listo. Let's listen. Two. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? Not bad. How are you doing, Charlie? Fine. Say, would you like to come to a dance performance this weekend? I'd love to, but I'm pretty busy this weekend. I have to study for a test on Monday morning. Hmm. Are you going to study all weekend? Well, no. I'm going to a basketball game on Saturday night with Lucinda. But I really have to keep some time on the weekend for studying. How about tomorrow evening? The tickets are half price midweek. That's a good idea. Let's do it. Great. We can meet outside the Odeon Theater at about 7:45. Excellent. See you there. Bye. Bye. Okay, here we have it. Let's go back to the conversation and let's see the questions. Primero, ¿cuál era la invitación que estaba ofreciendo Rita? A ver, no, bueno, no, que le estaban ofreciendo a Rita. Volunteer. Dance performer. A dance performance. Thank you. Yes, that's right. We had a baseball game o un juego de softball, ¿verdad? Sí. Cuando tenemos el bate y todo, entonces nosotros queremos ahí jugar. Bueno, también es baseball. Sí, también se puede utilizar en español, creo. Sí. Y también tenemos basketball o baloncesto, ¿verdad? Un juego de baloncesto. ¿Qué más tenemos? ¿O simplemente un juego? No, pues no. No era solamente un juego porque era una presentación de baile. A dance performance. Una presentación de baile. De hecho, se escuchaba súper bien. Pero a ver, ¿qué pasó con Rita? What happened with Rita? ¿Por qué ella no va a poder ir? She needs to study for a test. Thank you. Oh, casi en coro, me encantó. Sí. Okay, she needs to study for a test.
Exactly. Me encanta cuando lo hacen en coro porque significa que estamos pensando casi al mismo tiempo. She needs to study for a test. Ella necesitaba estudiar por un examen. Sí, entonces no podía ir al dance performance porque ella necesitaba estudiar para el examen final del curso de preintermedio 3, ¿no? Pobre Rita, le tocaba estudiar. Pero, ¿qué opciones tenemos acá al final? She doesn't like sports. ¿No le gustaban los deportes? No, a ella sí le gustaban, pero no podía. She isn't feeling well. ¿No se sentía bien? No se sentía bien. Exactly, no se sentía bien. Ay, se sentía un poco enferma y prefería quedarse en casa. Es válido también. Oh, ninguna de las anteriores, none of the above. Oh, entonces sería en este caso que no, porque teníamos la opción de she needs to study for a test. Ok, guys. Let's see. Y miren nada más. Miren nada más. No, si es que somos excelentes, ¿sí? Nos merecemos un aplauso. Somos excelentes. Ok. Pasamos a la siguiente parte. Aquí en la siguiente parte, por error, ya tenía las puestas ahí y no las pude quitar. Así que voy a entrar rapidito. Y las vamos a quitar porque aquí ya no tenemos ningún listening. Aquí ya es nosotros platicando, ¿verdad? Porque para practicar un idioma, bueno, para aprender un idioma, la clave, the key, is on practicing it. Practicándolo, tratando de platicar con otras personas, making mistakes. That's the key, tratar de hacer todos los errores que podamos porque de ahí vamos a aprender. Entonces, aquí vamos a platicar todos. Aquí ya lo tenemos. Put the words in the correct order. Vamos a tratar de poner todas las palabras en el orden completo. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí, here we have two verbs. Can you see it? For example, what do you tonight? Y tenemos two verbs. Plan and do. ¿Qué sería? Planear y hacer. ¿Cómo podemos hacer or how can we link these two verbs? ¿Cómo podríamos conectar estos verbos en la oración? ¿Cómo lo hicimos, chicos? ¿Tenemos volunteers here? Plan to do, teacher. Oh, thank you, Amilka. What do you plan to do tonight? Nice. A ver, ¿quién me estaba diciendo mi teacher? Dina. Ok, you are going to be my second volunteer. So, vamos a esperar un ratito más. Thank you. Sí, what do you plan to do, ¿verdad? Plan to do. Entonces, para hacerlos, para poder conectarlos, lo que necesitamos es solamente... Ay, pan iba a poner... Plan to do. What do you plan to do tonight? ¿Qué planeas hacer esta noche? Ahí tenemos plan to do. Hay otra manera que lo podemos hacer with the ing form, pero vamos a quedarnos con el to, porque así vamos a hacerlo más ordenadito, más bonito. Entonces, tenemos the second one. Y para este me va a ayudar Dina. Thank you, Dina. I home. There's a soccer match on the TV. Y tenemos two verbs, want and stay. ¿Cómo nos quedaría, Dina? Want to say home, there a soccer match on TV. Thank you. Good job. Sí. I want to stay home. Me quiero quedar en casa. Good job, Dina. Tenemos un partido en la televisión. Hay un partido de la televisión. Hay un partido en la televisión y pues no me puedo mover. There is a soccer match on TV.
I want to stay home. Me quiero quedar en casa. Tenemos two verbs perfectamente conectados. The next one. What are you... Excuse me, the tía Milcar, please go ahead. We can say, I want to stay home. Sí, actually, yes. Okay. Sí. I want to stay home. I want to stay home. Pero en este caso, el wanna es como el wanna en el gonna. ¿Recuerdan? Que es más informal, pero se utiliza cuando estamos hablando. O sea que sí lo podemos conocer, sin embargo, tenemos que conocer también de que estos, se los voy a escribir por acá, por si acaso, el teacher, wanna, son un poquito más informales. Sí, Roberto, can you say it again? Es como un caliche, ¿verdad? Ese wanna. Sí, es un caliche, prácticamente es algo que nosotros lo podemos conocer como caliche y es algo que se utiliza cuando estamos hablando, como por ejemplo en el español, si yo digo voy a ir a visitar a mi abuela, lo estoy diciendo lento, pero si lo quiero decir rápido, estoy con mis hermanos, estoy con mis amigos, si lo quiero decir rápido así, las personas tendemos a decir, ah, voy a ir a visitar a mi abuela, voy a ir a visitar a mi abuela. No es correcto, pero sin embargo, han habido veces que las hemos, lo hemos dicho, lo hemos utilizado. Entonces, prácticamente venimos a caer en lo mismo. Cuando hablamos rápido, cuando hablamos con confianza, solemos decir esto, el wanna and gonna, I'm gonna do this, I wanna do this, I wanna stay home. En lugar de decir I want to stay home, decimos I wanna stay home. Y eso lo podemos escuchar en un sinfín de canciones, de películas, etc. ¿Cómo decir? Pues sí, exacto, Elizabeth, exacto. Nosotros ahí decimos un montón de cosas que si lo buscamos a traducir, no podríamos, sin embargo, en otros idiomas, sí, también tienen su variante de caliche. Es algo que lo hacemos en la manera de expresión hablada. Pero sí, ahí lo tenemos. Okay, you're welcome. Me gustan estas intervenciones porque podemos ahí profundizar. Son cosas que no nos vienen en el examen o que se nos pasaron. Y pues aquí las conversamos, ¿verdad? Practice in English. Okay. The next one. What are you and Dave tomorrow? What are you and Dave tomorrow? Tenemos los verbos go and do. Ah, vamos a ver, Lily, please tell me. What are you and Dave go to do tomorrow? Me gusta, pero vamos a ver una cosita. Aquí nos faltó así. ¡Ay! No se ve, no se ve porque es tan poquito que no se ve. Tenemos que tener en cuenta esto. A ver, Lily, yo sé que tú puedes. Tenemos un R. I don't know. What are you? You can do it. Going to do tomorrow. Yes, yes, that's the word. Okay, sí. Good job, Lily. Eso era lo que nos faltaba. ¿Ves que te dije que era chiquitito? What are you and Dave going to do tomorrow? Aquí tenemos esta situación porque tenemos are y tenemos el go, ¿verdad? Entonces, prácticamente, y también esto se cumple con lo que estábamos hablando, presente continuo para futuro. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo, lo vimos la semana pasada. Yes, teacher. Sí, excelente. Tenemos el principal, tomorrow. Estamos hablando, esto me ayuda a saber que lo haremos hasta mañana. Tomorrow. Hasta mañana. Sí, tomorrow. Esto nos ayuda, ay, es en el futuro. Y ya que tenemos este de aquí, este amigo R,
nos ayuda a saber que estamos hablando de presente continuo para futuro. Muy bien, chicos. Estamos más que preparados para este examen. Me encanta. Entonces, aquí le vamos a poner going to do tomorrow. Excellent. Then we have we. Y luego tenemos like and have. A barbecue on the beach. But it may rain. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, una barbacoa en la playa, pero podría llover. It may rain. Podría llover. A ver, volunteers to see how can we just link these two verbs. A ver, a mí me gustaría escuchar. A ver, María, please, are you there, María? Me. A ver, okay. Okay, excellent. Es que lo que pasa. Bueno, what? Yeah. Es que estaba viendo a la otra María, pero de ay, es que hay dos Marías. Lo siento. Pero sí, premio doble, ¿por qué no? Entonces, please, María José, please, help me with this. I know you can. We would like to have a barbecue on the beach, but it may rain. Bravo, bravo, bravo. Bravo. This bravo. Was a hard one. Yes. This was a hard one. We were using wool. Awesome. Hooray. We would like to have. Nice, nice. Good job. We would like to have. Me encanta. O sea, recordamos todavía todos los verbos, los modales. Muy bien, muy bien. Very good, guys. We would like to have a barbecue on the beach. Nos gustaría tener o nos gustaría hacer una barbacoa en la playa. Sí, good job, everybody. Pero podría llover. Podría. It may rain. Podría llover. Entonces, si queremos hacer la barbacoa en la playa, no, se nos puede cancelar el plan. No. Ay, lástima. Entonces, aquí tenemos almost done here, guys. What do you? Y tenemos hope and do. After graduation. A ver, ¿qué planeamos hacer después de la graduación del curso de Pre-Intermediate 3? A ver, guys. Let's see. Ya nuestra María José nos ha ayudado con la anterior, pero para esta vamos a escuchar a María Azucena. María Azucena, are you there? Yes. Hi, teacher. Hi. Good. Okay. Please, María, can you help me with this? ¿Cómo nos quedaría esta respuesta? Please. What do you have to do after graduation? Nice. Thank you, María. What do you hope to do? Good. ¿Qué planeamos hacer después de la graduación? ¿Qué planeamos hacer después de habernos graduado del curso de Pre-Intermediate 3? A ver. ¿Descansar un ratito, será? No, keep going, keep practicing. This is just the beginning. Podemos seguir. For prayers, we have to give thanks to God and give thanks to our family and our teachers, our partner. Then, I believe we can go to celebrate to a restaurant. Good. That's a good plan, Amilcar. Good. Me encantó. Sí.
We need to be grateful. Necesitamos ser agradecidos con las personas que tenemos. Por ejemplo, las personas que nos han ayudado. Yo por eso les dije, ustedes tienen una hermosa comunidad, porque si uno lo necesitaba, ahí estaban. Ahí veía yo que estaban subiendo los materiales, ayudándose. Me encantó, chicos. Ok. The final one. We are almost done. And we have love and travel in Europe for a while. Yo, en Europa por un tiempo. A ver, ¿qué sería? ¿Cómo me quedaría? Do we have a volunteer, a participant, a brave one? I love to travel in Europa for a while. Me gustó. I love to travel in Europe for a while. Europe. Eso, como que si en lugar de tener una E y una U, tuviéramos una U y le dijéramos Europe. I love to travel in Europe for a while. Nice, good job. En este caso, me encantó. Me encantó. En este caso, creo que tal vez le pondríamos... I would love to travel. Good job. Ven, por eso nosotros somos una gran comunidad. Nos encanta ayudarnos entre todos. Ahí, pero yo creo que la persona que me lo dijo bien, solo que sentí que lo hizo como contractado. Como I would love to travel. Good, sí. Entonces, sabemos de que también el would lo podemos contractar, ¿verdad? Y ya suena como un I'd love. Pero, pero también lo podemos usar así. Me encanta. I'd love o I would love to travel in Europe for a while. In Europe for a while. Good job, everybody. Let's see. And here we have it. Y sí, ven, correctísimo. Muy bien. Somos un super equipo. Un super equipo. Woohoo. Y vamos justamente casi por la mitad. Vamos a tratar de... Esos ya son más rapiditos. Son short ones. Ya es solamente encontrar la palabra correcta, circularla. Circle the correct word. Tenemos que circular la palabra correcta. Y tenemos, there are lots of beautiful trees in this. Ay, ay, ay. A ver, aquí, ay, le leí los labios a María. Bueno, a María José, para evitar confusiones. Sí, 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 muy bien. Te estaba leyendo los labios, sí. There are lots of beautiful trees in this forest. Forest. Good job, everybody. In this forest. En este bosque, ¿verdad? También lo podemos encontrar como woods. ¿Verdad? Que también eso significa madera. Woods. Bosques también. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos, sí, ¡ay! El océano. ¡Ay! ¿Encontramos árboles en el océano? No, that doesn't make any sense. Eso no tiene ningún sentido. Podemos encontrar muchos árboles. In an island, in the island, I believe there are trees. Yes, coconut trees. Sí, podemos encontrar árboles de coco. Pero también podemos encontrar in a waterfall, en una cascada. Bueno, creo que sí. Alrededor podemos encontrar algunos árboles, pero sí, en una cascada, pero no. En donde sí podemos encontrar unos árboles hermosos es en un forest, en un bosque. Ok, next one. A is a very hot and dry place. A ver, ¿quién me lo dice? Desert. A desert. Me encanta. Lo dijimos. Desert. Lo dijimos
Perfecto. Pero díganme. Aquí tenemos una situación. Veamos. Is a desert. Sí, desert. Because desert is a postre. Sí, es un postre. Pero ahora, chicos, miremos cómo se escribe. ¿Está correcto? ¿Podemos decir que está correcto así con doble S? A ver. No. No, error de computadora. No fue error así. Somos humanos, chicos. Pero sí, aquí tenemos, sin embargo, un postre. Ay, ay, ay. Pero sí, este fue un error así de spelling, un error de deletreo ahí que se fue. Pero sí, lo correcto es dessert. No alargar mucho la S. El secreto está en no alargar mucho la S y por eso encontramos al impostor aquí, porque aquí tenemos doble S. Sí, ¿verdad? Nos damos cuenta, aquí ya no, llegó el impostor. Doble S, es un postre. Sin embargo, esta es la respuesta correcta porque it was supposed to be dessert. Necesitaba ser desierto, así que hay las disculpas del caso, chicos, pero nos ayudó para seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué más? ¿Podemos pensar que un river es un lugar caliente y seco? No. No. No, a river is not a very hot and dry place. Porque un río es más húmedo, tiene más agua. ¿Y what about a hill? ¿Sabemos qué es una hill? Colina. Una colina, very good, una colina. Entonces, no, por lo general las colinas son frescas. Así que, no, nos quedamos con desierto. Desierto postre, porque aquí nos quedó postre. A ver, the next one. It's like a coffee in the desert. Algo así. Entonces, la siguiente, is always higher than a valley. ¿Qué será, guys? A, would that be a lake, a mountain, or a river? Good job. Nice. It is a mountain. Good job. Porque estamos hablando que es algo más grande que un valle. Than a valley. Que un valle. Entonces, una montaña es más grande. No podemos decir que un lake, un lago, es más grande que un valle. No. O un river, un río es más grande que un valle. No. Entonces, lo mejor es una montaña. Good job, everybody. Next part. Please. Ay, aquí ya tenemos el ask and tell. Do you remember that? Please. Mary, or Mary, in this case, there's a school party on Sunday. A ver, ¿qué podemos utilizar? Tell or to tell? Tell. Thank you, guys. Tell. Please tell Mary there's a school party on Sunday. Good job. What else? The second one. Would you ask Bill, the concert tickets tonight? ¿Qué deberíamos utilizar aquí, guys? To bring. Oh, me encanta. Would you ask Bill to bring the concert tickets tonight? ¿Le podrías pedir? Recordemos que ask es para preguntar, pero también es para pedir. Pedir. Exactly. ¿Podrías pedirle a Bill que traiga to bring the concert tickets tonight, los tickets del concierto esta noche? Esta noche, muy bien. Entonces, sí, ahí lo tenemos. And the final one, could you, y aquí tenemos que elegir between tell or ask. ¿Será? Tell Dana that the movie starts at 8:15. Es tell.
¿Le podrías hacer saber o le podrías decir a Dana que la película comienza a las 8:15? Ajá. Y ya le decimos a ella. A ver, ¿qué tal estamos? ¡Uy! ¡Good job, everybody! ¡Just look at that! Ok. Next one. Vamos a completar las oraciones. Complete the sentence. Entonces, en este caso, vamos a utilizar between would, will, I'd, or I'll. Entonces, aquí tenemos la palabra completa would y will, y tenemos la contracción, lo que estábamos hablando, I'd or I'll. Mm-hmm. Entonces, vamos a ver. Tenemos la primera. What you like to eat? A ver, ¿qué usamos? Would or while? Or will, would. Sorry. Would. Ah, good job. Would, sí. ¿Qué te gustaría comer? Sería fried chicken. Ah, the fried chicken, please. Esa era la respuesta. Ah, the fried chicken, please. Pollo frito, por favor. Ahí lo tenemos. The second one. What kind of potatoes would you like? ¿Qué tipo de papas te gustaría? Entonces, ¿qué es lo que dice esta persona? Have the mashed potatoes. A ver. I'll. Good job. Sí, I'll. Vamos a ver. Ahí está. I'll have the mashed potatoes. Yo tendré el mashed puré potato. De papas. Sí, mashed potatoes, el puré de papas. Ay, tan rico que es. Next one. Anything to drink? Yes, please. Y aquí dice, like some water. A ver, díganmelo por favor, will or will? I like some water. I'll. ¿Sería así? I'll. No, I. Oh, thank you. Ah, entonces, así. I would like some water. I'd like some water. Good job. Now, the next one. Anything else? No? That be all. ¿Qué sería? Wool. Wool. Ooh, good job. That will be all. Eso sería todo. ¿Verdad? Sí. Sería todo y ahí ya quedamos. Question so far. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo? ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Espero que sí. Vamos a ver. Ok. Ok. Si nos llegó a salir un poquito más bajito, ya sabemos cómo mejorarlo. Esa es la idea. Aunque veo que todos estamos sumamente bien. The part 2. Which city is? Y tenemos Buenos Aires o Lima. Y tenemos el verbo que sería crowded. En este, si vemos aquí las instrucciones, tenemos que utilizar el adjetivo correcto. Between demonstrative or superlative. Así que, en este caso, ¿qué necesitamos utilizar? Which city is? Estamos more haciendo... crowded. More crowded. Good more crowded. Job. More sí. Crowded. More crowded. ¿Por qué? Porque estamos haciendo comparison. Good job. More crowded. Good job. Estamos haciendo la comparación. ¿Sí? Between Buenos Aires or Lima. Now the second one. Is Disney World amusement park in the world? A ver, most que?
Most famous. Me encantó escuchar eso. The most famous. Sí, siempre. The most famous amusement park in the world. Sí. Si de casualidad Disney, como lo pronunciamos nosotros, viene siendo el más famoso, ¿verdad? Famoso. En este caso sería como el increíble, ¿verdad? Del famosísimo. Porque estamos hablando de que no tiene comparación, si lo estamos haciendo en esta pregunta, no tiene nada de comparación. El más famoso parque de diversiones en el mundo, amusement park, parque de diversiones en el mundo, el más famoso parque de diversiones en el mundo, amusement park. Ahí lo tenemos. And the final one, what is river in the world? The Amazon. Este sería Danube or Danube or Nil. O'Neill. Good job. Thank you. Entonces estamos hablando de long. ¿Qué sería? The longest. Good job. Sí, porque sí podríamos hacer una comparación, pero en realidad estamos hablando de todo el mundo. ¿Verdad? Es como que yo diga, ¿quién es la persona más alta de todo este salón? Estamos between Dina, Ailey y Marjorie. Yo sé que no son las más altas, pero es un ejemplo. No, porque no quiero que vayan a pensar de que digo que son altas, porque no sé, porque no las he visto lastimosamente en persona. No sé, pero es el ejemplo. I believe Marjorie's Yelena's look very tall. No. No. Yes. I'm medium. Yes, I medium size. Very tall. Normal. One point fifty-eight. Oh, good. Esa es una buena altura. It's not tall. No es tan alto. It's not that tall, but it's a good size. It's medium. So. It's medium, but it's okay. Yes. It is nice. It's good. Bueno, yo soy como 4 centímetros más allá de ahí, así que estamos casi iguales. What is the longest river in the world? The Amazon, Danube, or Nile? ¿Cuál es el más largo, el río más largo en el mundo? Entonces, tenemos tres cosas, no las estamos comparando porque estamos hablando del mundo. Es como el ejemplo que poníamos, que sería de la clase. No estamos hablando de que las comparamos, sino que sacaríamos la persona más alta de la clase. Y ahí lo tenemos. Oh, estas me salieron mal porque no utilicé correctamente el... Sí. Hay mucha separación. Sí, el problema es de que no estoy utilizando mi teclado en inglés. Si se fijan, todo me sale en español. Entonces, este apóstrofe is kind of different. Es un poquito diferente y no es el que quiere la computadora. Pero sí, esa es la respuesta, dicho. Sí, esa es la respuesta. Uh-huh. Sí, porque ustedes lo dijeron. The right answer. You're right. Eso. No, because you were telling me the answers. Miren, si lo vemos otra vez. Oh, pero es que, no sé. De hecho, esta era la respuesta. Ay, ¿serán los espacios? Ay, son los espacios. En este caso. No, pero tiene que ser contractado. Si no, sí, no lo va a aceptar. Sí, es que es el problema. Porque la plataforma es bien caprichosa, como pidió ahí contractado, lo quiere contractar.
Ay, thank you, guys. Creo que vamos a utilizar esto así, just like this. Yes. Mm-hmm. This will be better. Ay, 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 ay. Creo que debí haber hecho esto desde el principio. Yes. Para que nos apareciera. ¡Listo! Y ahí está. ¡Woo! Excelente. Excellent. Good job, guys. Sí, bueno, este es un buen tip porque me acaba de servir a mí y creo que les servirá a ustedes en un futuro si no encontramos los apóstrofes o lo que necesitamos. Apóstrofes. Uh-huh. Entonces venimos acá y los tomamos. Ahí está. Ok, next one. Ay, ay, ay. 8:59 already. ¿Quién? ¿Qué se nos ha ido todo el tiempo? Uy. Ok, vamos a hacer esta y luego sí, ya nos vamos a ir a descansar porque creo que hemos estado todo... van a soñar con el examen, lo siento. Pero la idea es de que no se nos vaya a escapar nada, preguntas, lo que sea. Ustedes me han hecho varias que la verdad siento de que nos van a funcionar a todos. Así que sí, ha funcionado. Muy bien. Aquí tenemos qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, según aquí, look at each message. Complete the request, placing the name in parentheses in its correct position. Remember capital letters. Tenemos que recordar capital letters, las mayúsculas, question marks, and periods when is necessary. O sea, ya sabemos, ya me lo acaban de decir, la plataforma es caprichosa. Tenemos que saber muy bien cómo poner cada punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? The test on Thursday is at 1 p.m. Please tell, y aquí tenemos la palabra can. Ok, este es el exercise number one, but we have here the answer already. ¿Cómo tenemos que responder? A ver, the test is on Thursday at 1 p.m. Please tell Ken that the test on Thursday is at 1 p.m. O sea, tenemos que dar las respuestas largas aquí. Y tenemos dos opciones. Esa era una y esta es sin el that, without that. Can the test on Thursday is at 1 p.m. Okay, entonces, guys, please tell me, which one should I put here? Which of these should I put here? Can the test on Thursday is at 1 p.m. or can that the test on Thursday is at 1 p.m.? Both are correct, pero yo solamente quiero su opinión. ¿Cuál? With that... or without that? A ver, that, ¿qué? Without? Without that. Sin that? Okay, good, okay. The test on Thursday is at 1 p.m. Please tell Ken. Oh, Ken, the test on Thursday. Miren, Thursday, capital letter. Aquí también. Thursday. Is at 1 p.m. 1 p.m. Ay, ay, ay. Here, capital letters. Is at 1 p.m. 1 p.m. There we go. Okay. Ah, ¿por qué puse? Listo. Okay. Next one. Ahora sí voy a necesitar volunteers. Solo son tres más. Meet me after class today. Would you ask Alex? ¿Qué deberíamos hacer? Would you ask Alex? ¿Qué deberíamos agregar? To meet me. To meet me. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos hace falta? After class today. Good job. Nice. Would you ask Alex? Me encantó. To meet me. After class today. Good job. Okay, puntito. Listo. The third one. There's a volleyball game tonight. Es un juego de voleibol esta noche. Tenemos, ¿verdad?
could you tell Marcus? A ver, ¿qué le deberíamos de decir a Marcus? ¿Qué me ayuda? There's a volleyball game tonight. Good. Casi es decir exactamente lo que nos han dicho al principio, ¿verdad? La información. Pero me gusta porque estamos utilizando palabras más elaboradas. Could you tell? Good job. Marcus. Marcus. There's. Aquí lo voy a copiar porque esto es lo que no tiene mi computador. Ay, ay, ay. There's a volleyball game tonight. O sea, le podrías decir a Marcus que hay un juego de voleibol esta noche. Esta noche. Exacto. Tonight, esta noche. And the final one for tonight. La última por esta noche. A ver. Come to the picnic on Saturday. Please ask Paula. A ver, ¿qué le deberíamos de decir a Paula? Hola. Paula, to come. To come. To come to the what? Picnic. To the picnic. To the picnic on Saturday. On Saturday. Nice. To come to the picnic. Picnic. Nice. Picnic. Es hacer bien. Good. Picnic on Saturday. Saturday. Nice. And then, let's see. Porque ya sabemos la plataforma. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¡Otra vez no! Let's see. To meet me after class. It's not fair. Marcus, there's... Oh, yes, ya vi. For example, here, I guess we should put this, maybe. That there's a volleyball game tonight. And let's see, Alex, to meet me after class. To meet me after. Would you ask Alex to meet me after, to meet me after class today? Oh, today. What's going on here? Let's see. Oh. The question mark. Thank you. Wow, thank you, Maria. Woo! Nos ha salvado. You saved our lives. Yes, it's a question. Y yo estaba viendo todo, en serio, estaba como, ¿qué? Si pusimos punto, pusimos todo, ¿qué pasó? Ven, en un ratito, ¿qué es lo que necesitamos salirnos del cajón para poder encontrar la respuesta correcta? Y ahora sí. ¿Por qué, Marcus? ¿Por qué? Ay, ya. Yeah. Now I got it. I modified this. Ah, no. We didn't need espacio, it. Espacio. Sí, el espacio también. Sí, por el espacio. Ah. Sí, hay otro. Ahora creo que sí. Vamos a ver. Después de 50 intentos, lo hicimos. Excellent. Excellent, guys. Thank you. Wow, you got it. You got it. Ok, miren, nada más. Nos hemos tirado una hora haciendo estos puntos, pero cómo nos hemos divertido. Yo en lo personal me divertí. Entonces, chicos, ok. Antes de finalizar, ya vi la hora, lo siento, otra vez me los traje hasta bien tarde, pero... Don't worry. Oh, thank you for giving me your time. I really appreciate it. Ok, guys, sigamos trabajando en la plataforma. Si no hemos terminado, por favor, porque ese certificado nos está esperando. Aunque yo no me vea, nos está esperando ese certificado, ¿sí? Entonces, sigamos practicando en la plataforma. Tomorrow, we're going to have our final class. Así que, por favor, nos preparamos mentalmente y nos vamos a ver entonces hasta mañana. Y vamos a estar hablando un pequeño refuerzo de los temas
que ya vimos y que ustedes ya manejan a la perfección, porque me ha encantado cómo nos dejaron hoy. Así que chicos, gracias por haber estado hoy conmigo. Ay, no había visto los, gracias, no había visto los comentarios. I can't see your screen. Oh, I'm so sorry for the ones that couldn't see my screen. Bueno, pero sí, ahí no fueron tantos, creo, no fueron tantos mensajes, me alegra. Pero sí, chicos, entonces, gracias, thank you for everything. Los veré until tomorrow. Así que, have a good night. Hey, teacher, have a good bye. Night. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye. 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 Take care, bye. Sweet dreams. Thank you. Bye-bye.